Continuamos en el Mirador Social de hoy martes, después de esa sección dedicada a la Asociación de Vecinos, esa recreación histórica que tratamos siempre de traer aquí al programa, muy interesante, que mantiene viva esa llama que no debe olvidarse de la importancia que tuvo Cádiz en la historia, ¿verdad, Noel? Claro, y como también queremos seguir manteniendo viva nuestra historia, qué mejor hacerlo, Enrique, que a través del teatro. Y tanto, bueno, tenemos imágenes de, por esto de ambientar la charla, de uno de los teatros más famosos que hay en el mundo, teatros romanos, pero que es el de Mérida, por cierto. Pero claro, nosotros, esas son imágenes del Teatro de Mérida, donde se celebra cada año ese festival de teatro clásico del greco-latino. Nosotros también podemos presumir de tener un gran teatro romano, que estamos deseando también que luzca en su máximo esplendor, como lo hace el de Mérida, y que nos sirve, decía, un poco, bueno, para introducir esta charla que vamos a tener con dos chicos jóvenes que están acompañándonos, que vienen de una institución, de una compañía que es Taetro, que están en Chiclana, pero que siempre nos gusta invitarles, porque claro, hay mucha afición también al teatro aquí en Cádiz ciudad, y nos consta que hay muchos chicas y chicas que acuden a la llamada de ciertos talleres, ciertos cursos como este greco-latino que ya ha comenzado. El taller de teatro greco-latino que nos falta a su cita veraniega, la comunidad de aprendizaje de cultura clásica de Taetro, comienza a preparar un nuevo texto de Plauto con vista a estrenarlo en octubre. Tenemos, de hecho, a un jovencísimo monitor de teatro que está aquí con nosotros y a uno de los actores, digamos, de esta obra. Y bueno, y son el ejemplo de esta juventud radiante que apuesta por el teatro clásico y que no nos gusta que muera nunca el teatro, en este caso, que nos lleva a la historia de Roma, al teatro grecolatino que tiene tantos seguidores cada vez más. Hemos visto imágenes de Mérida y nos gustaría que en poco tiempo pudiéramos disfrutar de estas escenas de este teatro aquí en Cádiz, ojalá, ¿verdad?, en el teatro de Cádiz. Pues sí, de Mérida a Cádiz y de camino también de Chiclana, porque Taetro tiene su sede ahí y está con nosotros acompañándonos Jaime Barbosa, que es el monitor, va a llevar adelante este taller de teatro clásico grecolatino. Bienvenido, Jaime. Buenas, gracias. Que es un caso excepcional en Taetro porque fuiste alumno de esos talleres, de esos cursos, y has llegado en este caso, bueno, pues a ser ya el monitor, quien lleva adelante el taller de este año. Quien lo dirige, básicamente, sí. Estupendo, ¿no? Y un orgullo para mí, ¿no? Ajá. Empecé allí con ellos fueron quienes me enseñaron realmente todo. Y sin ellos yo no estudiaría arte dramático, y gracias a ellos puedo llevar a cabo ahora la labor de director, con muchas comillas, y ayudar a los jóvenes a que sigan un poco la cultura clásica y a que se arraigan al teatro y que quieran estudiar teatro. Y que la cultura es muy importante. Tú estás estudiando en la ESAD, por cierto, Escuela Superior de Arte Dramático de Sevilla. Sí. Estás, digamos que, cumplimentando tu formación. Un recorrido, digamos, curricular en el que el teatro grecolatino, el clásico, también se enseña, pero claro, si te metes en estos talleres, en estos cursos tan específicos como tenéis vosotros, se ahonda mucho más en esa cultura, en la grecolatina. Aparte de aprender teatro, porque yo ya lo que enfoco es más bien a la primera semana que ellos han estado, ha sido prácticamente técnica y química para el grupo. La técnica es muy importante, pero sí que al fin y al cabo se acaba aprendiendo una cultura grecolatina que es, como tú has dicho antes de empezar, que es de donde viene todo. Y es muy importante, quiera que no, a la gente le puede aburrir incluso el teatro grecolatino, pero si te aburre algo que son las raíces, apague y vámonos. Sí, bueno, además vosotros os encargáis de que no aburra, porque hacen versiones de, por ejemplo, de este Plauto, ¿no?, que van a representar en octubre. Ahora vamos a hablar de esa versión. Vamos a saludar primero a Alfonso, que Alfonso es Saucedo. Ahora nos vas a contar un poquito tu experiencia en el mundo del teatro y cómo te inicias y, bueno, qué pretensiones tienes para el futuro. Hola. Pues yo llegué a Taetro un día cualquiera, me dio por probarlo un día con unos amigos que fuimos a por una chavala que ya estaba allí desde hace tiempo. Y ese día hicimos una improvisación, varias cosas muy divertidas, entretenidas, pero tampoco era nada del otro mundo. Pero yo vi una cosa que el teatro me llamó mucho la atención en ese momento, porque el teatro tiene esa cosa, esa chispa... Que te engancha. Que te engancha. Y en ese momento yo decidí quedarme. Mis amigos no se quedaron ninguno en ese momento, pero yo decidí quedarme. Y la verdad es que llevo ya 2 años, este es mi segundo año, y es una muy buena experiencia. Qué bien. Qué maravilla. Bueno, ¿cómo organizáis el taller? Porque claro, no solo es una parte didáctica, como bien comenta, sino que también hay una de montaje.
Y cuando digo montaje, recuerdo que ya lo he dicho, o sea, son versiones de clásicos que vosotros adaptáis un poquito y modernizáis, ¿no? Sí. Nosotros ahora, el taller ha tenido una evolución. El año pasado y años anteriores ensayábamos una vez en semana. Con todo esto de que yo ahora estoy estudiando fuera y quiero ayudar a los niños y tal, hemos aumentado y ensayamos 3 días en semana, lunes, miércoles y viernes. Ellos llegan de 4:30 a 5, les dejo para que lleguen sin prisa. Y cuanto antes llegue, antes se acaba, pero sobre las 7 terminamos. Y toda la tarde enfocada ya al pase de escenas, contexto aprendido, que lo organicé con tiempo para que lo tuvieran aprendido y no perder tiempo. Y la verdad es que tienen todos muchísimas ganas y yo estoy flipando con la actitud que tienen los niños este año. Genial, no tengo pega ninguna. Y tienen ganas y se le ve, es un buen grupo. ¿Dónde estrenáis? Porque será cuando pase el verano, ¿no? El de la semana del 10 al 14 de octubre, creo, por ahí, no sé, seguro todavía, en el Teatro Moderno de Chiclana. Ahí estaremos haciendo la obra del persa y él realmente está aquí porque es el que tiene más peso ahora mismo en la obra, él es el protagonista. Después de 2 años ya tiene peso en la obra y contamos con él. Y esperemos que no se vaya. No, hombre, después de haber venido aquí a Onda Cádiz, no te puedes ir, ¿eh, Alfonso? No puedes dejar tirado al grupo. Estaría feo. Estaría feo, ¿no? Bueno, te queda un trabajo arduo por delante, ¿eh? Vas a tirarte un verano. Queda un verano muy largo todavía, pero yo creo que va a salir bien. Sí, va a salir bien. ¿Cómo lo llevas? Bien. Yo bien, sobre todo con Jaime dirigiendo el grupo, que este año lo está haciendo, yo pienso que lo está haciendo muy bien y te despierta unas ganas de hacer teatro que otros años lo haces porque te gusta. Pero este año te gusta y además te incita a hacer teatro. Qué bien. ¿Cuántos son, por cierto? ¿Cuántos alumnos hay? Actores son 8, pero realmente el grupo se cierra en casi 15 personas. Bien. Entre escenografía, ayuda de texto, guión, otras personas que vienen de fuera a echar el cable para el montaje. Intentamos tener recursos de todo para no quedarnos tirados de ninguna parte. Y conseguir no una obra de teatro de colegio, por así decirlo, sino intentar llevar a escena una obra de teatro, un montaje grupo de teatro. Profesional. Claro. No profesional, pero lo más cercano posible. Claro. Eso es estupendo, ¿eh? Porque muchas veces cuando pensamos en el teatro, lo visible son los actores, las actrices, a veces el texto, dirección, pero claro, el teatro es mucho más y cuando estás dentro te das cuenta de la importancia, por ejemplo, como hablabas, ¿no? De una escenografía. Sí. De un técnico de sonido, de iluminación. Claro, yo porque yo soy actor y ahora estoy con los comienzos dirigiendo, pero yo, por ejemplo, me vería verde si no fuera por la ayuda en técnico de sonido, en la cabina, luces. Uf, todavía queda mucho de aprender. Entonces, somos un gran equipo y una familia y realmente cada uno respetamos mucho la labor del otro porque sabemos que sin la labor del otro no podríamos realmente hacer nada. Algo cojearía y ya no sería lo mismo. En el teatro. Pues así es el teatro. Bueno, decir que contáis con la colaboración de la Delegación Municipal de Cultura, es totalmente gratuita y sobre todo, como bien comentabas, Jaime, es el amor por el teatro, la formación de futuros actores, ¿no? Donde ponéis el foco. Tú ya vas camino de... estás estudiando ahora mismo. Yo no sé si tú tienes pretensiones de convertirte en actor profesional o de seguir con estos estudios. No lo tengo claro. No tienes luego. Claro. Pero al menos como afición, sí, ¿verdad? De momento me gusta. Y ahí vamos. Oye, ¿qué tal Plauto? ¿Cómo te llevas con él? No lo he conocido nunca, pero... Solo a través del texto, ¿verdad? A través del texto parece un buen tío. Sí, ¿no? Claro, hombre, las tragedias griegas son más densas, ¿no? Siempre cuando un Plauto, Aristófanes, que son comedias no romanas... Se hace pesado, sí, a veces. Pero las tragedias griegas son más, más duras, ¿no? Y difíciles de trabajar, porque cada uno tiene, además... Hay una cosa que nosotros no lo hacemos, pero estaría muy guay hacerlo, porque las tragedias antiguas de Plauto se trabajaba mucho con la máscara facial y realmente no se veía la cara del actor. Y eso me gustaría a mí meterlo en taetro, en el grecolatino de ahora en adelante. Pero cierto es que ya estamos en una época más moderna y que los chavales quieren lucir la cara, hombre. Hombre, claro, como John Nieve. Les voy a tapar yo, ¿no?, la cara, como John Nieve. Como John Nieve, ¿no? Claro. Los voy a mandar al muro a ver qué pasa. Bueno, personajes de Juego de Tronos, por cierto, que llama la atención, ¿verdad? Porque muchas veces la gente joven que quiere hacer teatro mira esos referentes y sin embargo acuden a un grecolatino, que es un teatro clásico que, como bien dicen, no, a lo mejor, digo, en cuanto al lucimiento, no es como la televisión o el cine. Sin embargo, ahí está, ¿no? La llamada de la vocación. Sí, pero porque es como una cantera.
El grecolatino realmente es como jugar en el filial del Madrid. Y una vez que ya llevas tiempo en el grecolatino, él, por ejemplo, ya ha actuado con los mínimos de Taetro, que son con las personas mayores de Taetro y no los chavales. Yo también estuve 3 años metido con ellos y se va subiendo poco a poco, dentro de Taetro incluso. Y ya no son obras grecolatinas, son más conceptuales, más modernas y se pueden disfrutar de otra forma, para más públicos incluso. ¿Tú crees que el público del teatro va creciendo? Nosotros aquí hablamos siempre, cada vez que entrevistamos a gente del mundo del teatro, siempre hacemos la misma pregunta, porque claro, nos gustaría que hubiera cada vez más adeptos al teatro. El público tiene que aprender que no solo te puedes sentar en una silla para reírte y disfrutar, de que el teatro es una forma de evadirte, pero también te puede dar de pensar mucho, te puede enseñar muchas cosas y quitarte prejuicios sobre otras. Entonces, hubo una frase de un actor que no recuerdo ahora, que era de que si la gente quería entenderlo todo, realmente tenía que ir al baño, porque no entendía nada. Entonces, el teatro te puede abrir la puerta sobre mucho tipo de conocimientos, incluso decir tú, coño, esto yo no lo sabía. Y el teatro ayuda porque a mí me ha ayudado. A mí me ha ayudado mucho desde que lo estoy haciendo, que es desde pequeño, básicamente. Bueno, pues Jaime, Alfonso, que no sé, yo creo que esto es una llamada también a nuestra audiencia, ¿no? A la más joven, que ya está de vacaciones, que a lo mejor le apetece probar nuevas experiencias para que entren en el entorno del teatro si no lo conocen. Aunque aparezca grecolatino, ni lo clásico, pero, o sea, que no estamos hablando de nada raro ni tampoco difícil. Si se tiene ganas e ilusión, nada es difícil. Lo puedes sacar adelante. No hay problema por eso. Los que sí, que tengan ganas de venir en octubre a vernos, de que el año que viene se seguirá con el taller de teatro grecolatino, con todos los nuevos que vengan, y con ganas de quien quiera trabajar en el teatro. A mí que me llegue un chaval y me diga, yo quiero hacer teatro. O como en el grupo que hay dos que quieren estar en la escuela igual que yo, o él, ¿qué se lo está pensando? A mí eso me llena. Que los niños quieran hacer algo de teatro y que no se dediquen, ah, pues yo quiero estar tirado en la calle sin hacer nada. Que tengan una idea y que sepan que al fin y al cabo es una profesión como otra cualquiera, muy sufrida, y que se tiene que tener muchas ganas. Porque da muchas satisfacciones también, ¿verdad? Buah, cuando estás encima del escenario y terminas, el aplauso del público. Yo quería cine, pero después de probar el teatro, no. Bueno. Quiero ambas. Ah, eso es, pero ambas, no ni una ni otra. Esto no es, bueno, pues nada, ya ven, gente joven, chicos jóvenes en este caso que van subiendo en un entorno Taetro, que es este grupo de Chiclana al que admiramos mucho por lo que hace. No en vano, aquí tienen un ejemplo. Empezó como alumno en los talleres y ya está como monitor estudiando en la Escuela Superior de Arte Dramático de Sevilla e invitándonos a todos, no solo a participar del teatro, sino a que cuando llegue esa semana de octubre, entre el 10 y el 14, disfrutemos de ese Persa de Plauto que están montando durante todo el verano. Pues nada, Jaime, Alfonso, muchas gracias por estar aquí. A vosotros, que invitéis. Muchas gracias, con nosotros, éxito y que haya mucha gente joven que quiera acercarse al mundo del teatro. Nos encanta hablar de teatro y sobre todo que vengáis otro día, ¿eh? Ojalá. A contarnos más cosas. Y sobre todo a compartirlas con nosotros. Pues muchas gracias, por venir. A vosotros. Nos queda el último tramo del Mirador Social. No se vayan porque tenemos una pinceladita de lo que van a poder disfrutar en Haciendo Tipo, el programa que, como saben, Miriam Peralta nos trae cada semana con el entorno del carnaval. Del pregón de Jesús Bienvenido van a tener, bueno, amplia cobertura. Va a tener amplia cobertura en ese programa. Nosotros vamos a dar una pequeña pinceladita de lo que van a poder disfrutar y, por supuesto, nuestra cita con la moda y con Carmen Más. Pero antes, una pequeña pausa.